que està en Nesara, no? Que increïblement ha creuat aquest país, aquest terreny, i mos ha deixat a tots estorats, no? Record els dies de calor, dissenyant i construint la vaca, pensant com podríem fer perquè arribés fins aquí, i encara així mos pareixia impossible que això fos realitat. Ostres, el taco aquest s'ha mogut. Oh-oh. Sí. Chapuza, més chapuza, solució. Lo que se forjó en el inicio ha sido lo que ha dado fuerza al proyecto y nos ha hecho fuertes para poder llegar y poder superar todas las adversidades, ya no solo del viaje. Vamos a encontrar. Mira ese pedre que vivo allá. Bueno, el coche tiene un problema que parece serio. Por los golpes con las piedras, el coche pierde aceite. Bé, no sé si es buena idea desmontar ese chapa cubre cárter, porque a lo doblegada que está, no sé si la podré tornar a posar. El eje trasero del coche se ha soltado. Tenemos un serio problema porque estamos en medio de la nada. Es un problema greu. Me creo que en tingut. Y sobre todo, unas dificultades añadidas, ¿no? De limitaciones, tanto técnicas como económicas, como de tiempo, que han sido superadas gracias al esfuerzo de los cuatro y a la ilusión de los cuatro, evidentemente. Ninguno de los que estamos aquí tenemos ni puta idea de qué hacer. Sí. No, pero mirad. Ya, pero es que ¿Qué vas a arreglar tú mirando? Es como... Si miras un átomo. Hemos sacado el gato y con el gato venía esta llave que supuestamente es la llave que se utiliza para aflojar los tornillos de la rueda, pero lo que pasa es que esta llave es más grande de lo normal. So this is diesel. Yeah? Sí, me dice que lo revise si quiero, que lo voy a probar, porque yo no tengo ni idea. Creo que a todos nos ha venido bien hacer este viaje. He visto ciertos cambios en el resto del grupo y personalmente creo que me voy con más paciencia y una cierta habilidad a la hora de decir las cosas que no te gustan. Esto es un marrón. O sea, el coche... Te he dicho no ponerlo ahora mismo, digo, pero no, pero cuando he visto este tocho, yo esto no lo pongo. Problema, más que nada. Venga, regálasela. Tú no vayas a ser regálasela. Que hay que guardar aquí 40 kilos de gasolina para llevarnos a Palma. ¿Lo hemos metido? ¿La vas a vender? No, se la vamos a poner al coche como se la hemos puesto hoy. Sí, la que está vacía. La que está vacía, ¿no? ¿Se la puedes dar? Ah, dásela. Yo no se la voy a dar, que no vaya a ser que luego la necesitemos. Dásela, si ya tenemos una. Si no me vengas con historias. Todos en general hemos evolucionado positivamente. Y creo que la clave del éxito ha sido el respeto profundo que nos hemos tenido. Si no sabes dónde estás, si no sabes a dónde vas, estás perdido. No, sí. Si no sabes dónde estás, si no sabes dónde vas, cállate. Cuidado con la pala. No pasa nada con la pala. El coche está apoyado en el spoiler. ¿Entiendes? La rueda no toca. Y que el viaje en Duke, un mundo de experiencias grabadas en foc, dins la memoria, i dins l'escó. Aquestes són les més importants. Amics hem fet. Yes, amigo. Amigo. Amigo, amigo. Atmas, Nacho, he's my brother. Nice to meet you. How are you, Mariana? Very well, and you? Nasdrave. Él és Ros, ella és Banu. Son la pareja que nos han acogido en su casa en Estambul. ¡Qué puta sangre aquí! ¡What are you doing here! Mi Pat, dime lo que quieras. ¿Cómo te llamas? Fernando. Fernando, ¿eh? Thank you. Estoy dando de vuelta en el mundo, a pie. Es broma, ¿no? No, no, la verdad. ¿En serio? ¿En serio? Puestos maravillosos, ciudades increíbles. I
Tot això fa una amalgama de sensacions que jo crec que no podem oblidar. Lo que me llevo de este viaje es la mochila cargada de buenas anécdotas y un recuerdo imborrable. ¿Te gusta? ¿Eh? ¿Quieres más? ¿Sí o no? ¡Bon día! ¡Bon día! ¡A todos! ¡A todos! Más de dos meses metido en un coche con cuatro personas, atravesando 17 países, ¿no? Y países del calibre de Mongolia, Kazajstán, Uzbekistán, Rusia, evidentemente hacen que subas una transformación interior. Volví dos veces. A ver qué pasa. Y quieren hacernos pagar 1.500 de aquí. Nos tienen aquí secuestrados. Y ahora me demanen los papeles del coche. Nos han parado en un control de pasaportes y nos dicen que no podemos pasar. Ahí viene Nacho, ahí viene Nacho. Con la policía. Habéis visto que iba cabizbajo y Javi no sabemos dónde está. Se está haciendo el negocio en la frontera. Todo es súper raro. Nos van a sacar un Kalashnikov y nos van a freír. I crec que és una cosa molt important que tots han de tenir en compte i que quan vol fer una cosa, de vegades no hem d'escoltar les crítiques destructives o els profetes del desastre, que per desgràcia hi ha menys dels que... que mos imaginem. I com diria en Javi, cuidado con los miedos que te pueden robar los sueños.